Eguerdion, hemen gaude. Hemen gaude, irabazteko ambizioa eta etxaropenez, horrela gatozonea. Urte hauetan, lortu dugunari segida emateko. Eta gauza bat esan nahi zuet, gaur hemen, balinba gaude, Euskal Herria Bildu, onaino, iritsi bada, urte luzeetako milaka eta milaka herritarren bultzada eta determinazioari esker izan da. Eta hau ez dugu ahaztu behar. Zuei guztiei esker izan da. Gu guztioi esker. Eta horrexegatik, sinestuta gaude, oraindik ere urrutiago iritsi gaitezkeela. Oraindik ere asko dugulako egiteko. Porque la ciudadanía vasca quiere más, y pide más, y necesita más. El mandato de la ciudadanía, herritarren, agindu hori oso garbia da. Llegar más lejos, avanzar, no retroceder, avanzar siempre, siempre adelante. Siempre con el claro convencimiento de que cada paso adelante es un paso en la dirección correcta. Una dirección y un rumbo marcados por la ciudadanía vasca. Una ciudadanía que exige ser escuchada, que reivindica en las calles sus derechos y ve en nosotras una forma de hacerlos realidad. Somos una sociedad que reivindica todos los derechos para todas las personas, vengan de donde vengan, sean quienes sean, sientan como sientan o sean quienes sean. Una sociedad que no se calla, que no quiere mordazas, que tiene memoria y que la reivindica de forma inclusiva y democrática. Una sociedad con valores profundamente solidarios, republicanos y antifascistas. Una sociedad que quiere decidir libremente su futuro sobre las cosas que le preocupan y le afectan. Bizitzan bezala, politikan ere badira aldaketak eta hobekuntzak azkarrago eta sakonago iristea lortzen duten personak eta eragile politikoak. Legegintzaldi honetan, eta gobernuarekin izandako negoziazio bakoitzean, nolabait jende mota horren parte sentitu gara Madrilen Euskal Herria Bildukook. Hobekuntzak, hobeak izatea lortzen duten horietako jendea izan gara. Erabakiak hartzen dituztenak inertzia erreaktio beteatik ateratzea lortzen duten horietakoak. Gauza bat argi egon behar da. Etxebizitza legeak antz gutxi izango luke Madrilen onartutakoarekin Euskal Herria Bilduren bultzadagatik ez balitz. Inoiz ez bailitzateke maila horietara ere iritsiko kotizazio gabeko pentsioen eta alarguntza pentsioen igoera. Eta horrelako adibide asko jarritzazket. Eta egin ditzazkedan aipamen guztiak Euskal Herria Bildun, Euskal Herria Bilduren eta oro har ezker subiranistaren bultzadarik gabe, ez zirela gobernuak egindako aurrerapen asko gertatuko frogatzen dute. Orain, guzti horrengatik eta gehiago egiteko, orain gehiago izan behar gara, eskuina geldiarazteko eta aurrera egiteko Madrilen eman daitekeen edozein aukera azkarrago iristeko eta euskal herritar guztientzat hobea izateko. Eta gehiago izan behar gara, Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren eskubide nazionalak defendatzeko. Nork defendatuko ditu Euskal Herria Bilduk baino hobeto Euskal Herritarrei dagozkien eskubide nazionalak eta sozialak. Y como en la vida, también en la política hay personas y agentes políticos que consiguen que los cambios y las mejoras lleguen más rápido o sean más profundos. Durante toda esta legislatura y en cada negociación con el Gobierno nos hemos sentido parte, me he sentido parte de esta clase de gente, de esa clase de gente que consigue que las mejoras sean mejores. De esa clase de gente que consigue sacar de las inercias reactivas a quienes toman las decisiones. Y tened esto muy claro, la ley de vivienda se parecería muy poco a la aprobada en Madrid, de no ser por el empuje de Euskal Herria Bildu. Nunca llegarían a esos niveles tampoco el aumento de las pensiones no contributivas o el aumento de las pensiones de viudedad.
Y podríamos poner muchos ejemplos como este, porque sin el empuje de Euskal Herria Bildu y de las fuerzas soberanistas en general, no se habrían producido muchos avances realizados por el Gobierno. Y ahora necesitamos ser más para frenar a la derecha y para que cualquier posibilidad de avance social que se pueda producir en Madrid llegue más rápido y sea mejor para el conjunto de la ciudadanía vasca. Y necesitamos ser más fuertes para defender los derechos nacionales de Euskal Herria y de la ciudadanía vasca, porque simple y llanamente, ¿quién va a defender mejor que Euskal Herria Bildu los derechos nacionales y sociales que corresponden a la nación vasca? Y esto es así porque somos de fiar, porque somos gente de palabra, porque tenemos capacidad, porque tenemos respuestas y, sobre todo, porque aportamos soluciones reales. Eta gehiago egingo dugu, uztailaren 23tik aurrera gehiago izango garelako. Finean, etorkizun bidezko libre eta demokratikoagoa dugulako helburu. Y para conquistar ese futuro, Euskal Herria Bildu presenta el mejor equipo. Un equipo que demuestra confianza, personas trabajadoras, comprometidas y, lo más importante, unas personas que nunca, nunca olvidarán su razón de ser. Somos garantía de progreso, somos certeza y seguridad, somos, en definitiva, Euskal Herria Bildu. Y estamos orgullosas y orgullosos de representar a Euskal Herria Bildu. Bai, arro gaude guztiok Euskal Herria Bildu ordezkatzeaz. Arro gaude Madrilen herritarren ahots euskaltzale aurrerakoi feminista eta independentista izateaz. Arro gaude gure herriaz. Eta orain arte bezala, bidea estaturik gabeko nazioen eskutik egiten jarraituko dugu. Gogotsu gaude, berriro eta gehiago egingo dugu, ez izan zalantzarik. Herritarrekin sinatzen dugun kontratua betetzera goaz berriro ere, eta ez zaituztegu utxik egingo. Ez dugu etxiko, Euskal Herrira askatasunera eraman arte. Gora gutagutarrak, gora Euskal Herria Bildu!